déjenme decirles, comadritas y compas, que alrededor del mundo ha habido apariciones de naves que el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que no son de esta tierra. Precisamente en estos días apareció un ovni en Moscú. ¿Y qué mejor que tener al investigador más importante en esta materia que el señor Jaime Maussan, orgullosamente mexicano? ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, Elisa. ¿Cómo están allá en Los Ángeles? Muy bien. Aquí hay también con muchas cosas fuertes. Y esta aparición de este ovni en Moscú, Jaime, ¿cuál es tu opinión? Queremos saber, ¿es verdadero, es falso? Tú sabes la verdad. No, pues mira, las investigaciones, lo que hemos podido analizar de la imagen nos demuestra que no hay manipulación. Es una imagen muy clara, tiene muchos detalles. Los movimientos, el enfoque, desenfoque, la profundidad del campo, todo sugiere que se trata de un video auténtico, uno de los más cercanos que se han grabado en los últimos tiempos. Wow. Incluso se ve una luz de color rojizo abajo, sí. Puede ser energía. Y pues fue grabado en este mes de junio, creo que fue el 5 de junio en Moscú. Ante estas velocidades, porque yo me sorprendí mucho ahora que mandaron esta nave al espacio, la compañía Tesla, y hablaron de velocidades de 27,000 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las velocidades que con tus investigaciones has podido entender que tienen estos objetos diferente a las que ahora también nosotros hacemos aquí en la Tierra? Bueno, mira, de acuerdo a lo que reportaron los pilotos de combate que recientemente dieron a conocer, mira esta otra imagen grabada en Panamá, wow. Apenas este domingo, mira qué bajo, el objeto bajó desde las alturas y luego se mueve a muy baja altura. Desafortunadamente se pierde, no lo siguieron, pero pues me parece que también la imagen es auténtica. Habría que investigar si no es otra cosa, pero tal parece que son avistamientos legítimos, esta del 10 de junio. Bueno, te decía, de acuerdo a lo que reportaron los pilotos de combate, un objeto bajó desde 27 mil metros de altura, no pies, metros, al nivel del mar, en aproximadamente 7 segundos. Si tú haces la conversión, estamos hablando de 50,000 kilómetros por hora dentro de la Tierra. Porque una cosa es que donde no hay una atmósfera, donde están libres de la gravedad, se pueda mover a 20,000 kilómetros por hora. Pero otra cosa es moverse a 50,000 kilómetros por hora aquí en nuestro mundo, ¿no? Nuestros aviones más veloces, que volarán a 5,000 kilómetros por hora. Claro. Y creo que estoy exagerando, ¿eh? Jaime, ¿son tripuladas estas naves o son automatizadas? Mira, recientemente aparentemente se estrelló un OVNI en Brasil, en Mage, en Brasil, el 12 de mayo. Es una investigación de la que luego podemos hablar, pero de acuerdo a los reportes que se filtraron de militares, audios, documentos, al menos 4 cadáveres fueron encontrados y uno de ellos con vida, que desafortunadamente también fue muerto por las fuerzas especiales, en este caso de los Estados Unidos, que llegaron hasta el lugar durante la madrugada del 13 de mayo a la ciudad de Mage. Si es que Brasil ha sido centro de avistamientos muy importantes, wow, en las últimas semanas. ¿Será que el gobierno de Estados Unidos, al aceptar esto, es una manera de prepararnos para lo que viene, que ya va a ser público ante todos? Mira, una noticia muy importante. Te voy a contestar de esta manera. El Senado de los Estados Unidos acaba de presentar un proyecto de ley para que toda la información que tiene el Pentágono sea trasladada al Senado para que el Senado la ponga a disposición del pueblo de los Estados Unidos. Claro. Si este proyecto de ley se autoriza, el Pentágono tiene 180 días a partir del 1 de enero del 2021 para entregar toda la información. No sé si lo van a conseguir o no, pero bueno, ya está. Estamos muy cerca. La Marina acaba de reportar 8 avistamientos con aviones de combate. O sea, sí, todos los días está saliendo información. Jaime, vamos a analizar videos porque la gente filma mucho, pero hay muchos videos falsos. Hay uno de junio de este año en Inglaterra. Queremos tu observación, por favor. Sí. Ahí está viéndolo.
Hay muchos videos que son fake. ¿Este ¿Cómo es los verdadero? Detectas? Este parece auténtico. Este, si no mal recuerdo, este es de Stockton, California, ¿eh? Oh. Si no mal recuerdo, es un video de Stockton. Inclusive, hay una familia grabó esto. Aparentemente, el video es auténtico, sí. Wow. También es muy reciente. Este no es de Inglaterra, sí, dime. En tus investigaciones, dime una cosa, nos tenemos que preocupar. En todo lo que tú has investigado, ¿cuál es la conducta de estos seres? ¿Tenemos que estar preocupados? No, mira, si algo hubiera querido hacernos, lo hubieran hecho hace mucho tiempo, ¿no? Evidentemente que ellos realizan sus propias investigaciones. Sí hay personas que han tenido experiencias muy fuertes, muy difíciles, secuestros, implantes, cuestiones así. Pero de ahí a que se trate de un verdadero peligro, no lo creo. Yo creo, pienso que estos seres, bueno, están aquí en primer lugar por la preocupación que tienen de nuestro manejo de la energía nuclear, de las bombas atómicas. Eso es algo que les preocupa mucho. Y desde luego la destrucción de nuestro planeta. Y a partir de ello, realizan sus investigaciones, quizá para determinar qué tan contaminados estamos o pues algunos otros aspectos que desconocemos. Jaime. No los considero peligrosos. Seguimos con el maestro Jaime Maussá porque la gente está enloquecida con este tema y quedó pendiente lo del triángulo del Pentágono. Creo que tú tienes mucho que ver con esta investigación. Efectivamente, creo que la investigación que realizamos es la más importante, la más profunda que se hizo tanto en México como en Estados Unidos. Pudimos encontrar a los cuatro testigos que grabaron a este objeto, una pirámide o un tetraedro de aproximadamente 200 metros de extensión, 200 metros de diámetro, a unos 300 metros de altura. Estuvo sobrevolando el Pentágono de las 3 a las 4 de la madrugada del 19 de diciembre del 2018. Esa tarde, la tarde del día 18, el presidente Trump firmó el acuerdo para poder crear el Comando de Combate Espacial, de U.S. Space Combat Command. Es la misma pirámide que se presentó en el Kremlin el 9 de diciembre del 2009, cuando los rusos quisieron poner en órbita un cohete con armas nucleares. No sé si se acuerdan, cuando se creó la llamada espiral de Noruega. Sí. Esta imagen de la pirámide fue grabada por 4 personas. Yo los entrevisté a todos, desde luego que existían muchas dudas si esto fue hecho en una computadora, si es real o no es real, pero ustedes pueden ver los diferentes ángulos, personas que no se conocen entre sí, todos pensaban que esto no era real, que era un holograma, pero un holograma sobre el Pentágono. ¿Y cómo lo proyectaron? A las 3 de la mañana de una noche de invierno, parece absolutamente absurdo. O sea, y al poco tiempo es cuando ya Estados Unidos acepta que hay naves que no son de la Tierra. Exactamente. O sea, nosotros creemos que esto tuvo mucho que ver. ¿Por qué apareció esto? Porque los seres humanos no tenemos derecho a utilizar el espacio con fines militares. Me parece a mí que fue una advertencia. Recuerda que el 26 de noviembre del 2019... el Pentágono, pues el Capitolio fue evacuado, la Casa Blanca fue cerrada, salieron aviones de combate, helicópteros, baterías antiaéreas fueron desplegadas en los alrededores de la Casa Blanca porque se detectaron objetos en los radares. Luego dijeron que no, que a lo mejor eran naves. ¿Tú crees que un sistema tan sofisticado como este se va a confundir con unas aves? No. ¿Cuál es el mensaje, Jaime? ¿Cuál es el mensaje de esta señal? ¿Y será que ya están en comunicación con los gobiernos? No creo. Yo creo que estos son mensajes muy directos porque no podemos utilizar el espacio exterior con fines militares. Ese es el mensaje. Al tiempo. Si esto es verdad lo que yo estoy diciendo, va a haber alguna otra demostración o si se trata de hacer algo allá afuera, estos seres van a intervenir. Yo no creo que vayan a dejarlo pasar. Y además lo sabe el Pentágono, porque ¿por qué no mandaron aviones de combate ese día? ¿Te imaginas que esta nave hubiera derribado un avión sobre Washington?
hubiera sido la guerra con los extraterrestres. O sea, por favor, ¿no? Entonces, prefirieron no hacer nada, como tampoco hicieron nada en el Kremlin en diciembre del 2009. La pregunta... Por tanto, es muy claro. Dime. Jaime, la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver el coronavirus, la pandemia? ¿Qué pueden ayudarnos ellos? La gente de la calle se pregunta qué está pasando con el planeta Tierra. Bueno, ayudarnos si nosotros lo pidiéramos a lo mejor, pero dadas las condiciones, yo creo que solamente están observando. Ahora, es muy curioso que en los últimos meses y las últimas semanas se hayan multiplicado los avistamientos y sobre todo avistamientos muy cercanos. ¿Tú crees que próximamente ya sea público que tengamos una presencia física de ellos? Yo creo que sí, yo creo que estamos muy próximos. O sea, hay videos ya. Esta semana vamos a presentar un video en nuestro programa en México de un objeto a menos de 2 metros de distancia que grabó un testigo en Nueva York. O sea, estamos muy próximos a que algo muy importante va a suceder. Y el 5G que nos viene encima. Jaime, muchas gracias por... Sí, luego hablamos del 5G. Bueno, nos encantaría que nos des otra entrevista para hacerlo, porque son temas que son muy interesantes y lo tenemos ante nuestros ojos. Muchas gracias. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.